busquen allá. No hay nada, mi coronel. Vamos, llévela. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esa junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista o observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad, o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días, según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas. Ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El despellejamiento, la sierra de los inquisidores medievales, reaparecen en los testimonios junto con la picana, el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. La negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y a horas de la madrugada, con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. 70 fusilados tras la bomba en seguridad federal.
35 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata. 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa. 40 en la masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos. 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela, forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates, donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas de su mando no tuvieron muertos. El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y solo 10 o 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Entre 1.500 y 3.000 personas más han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata, o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea, sin que se entere el general Videla, el almirante Macera o el brigadier Agosti. Las 3A son hoy las 3 armas, y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados en la CIA a través de la AID, es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional, que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezca el papel de la CIA y de altos jefes del ejército, encabezados por el general Menéndez en la creación de la Logia Libertadores de América, que reemplazó las 3A hasta que su papel global fue asumido por esa junta en nombre de las 3 armas. Así cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes: la lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal.